Campeche, Estado Verde. Hola, soy Ileana Herrera Pérez, secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Es un placer poder dirigirme a ustedes para patentizar, en primer lugar, el orgullo que nos da que nuestro estado posea el único sitio de todo el país que cuenta con el nombramiento de Patrimonio Mixto de la Humanidad, otorgado por la UNESCO a las selvas y bosques de Calagol, territorio que es solo una parte de nuestra rica biodiversidad. Esto me lleva al siguiente punto, la reafirmación de nuestro compromiso por sumarnos a los esfuerzos locales e internacionales para conservar nuestra casa. Ante el panorama de la pérdida de biodiversidad a nivel global, como consecuencia de la destrucción de los hábitats, de la sobreexplotación de los recursos naturales, de la introducción de especies exóticas, así como también de los efectos de la contaminación y del cambio climático, en un esfuerzo coordinado promovido por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y con la adhesión de dos estados más del sureste de México, Chiapas y Oaxaca, se lleva a cabo un esfuerzo conjunto a través de la declaración, de la firma de la Declaración Mérida, en donde estos estados se comprometen a elaborar sus estudios de estado y sus estrategias estatales de biodiversidad. Esto ocurrió en el año 2008. Ya para el año 2010, Campeche logra concluir su estudio de estado, la biodiversidad en Campeche, estudio de estado. Este estudio de estado está compuesto por 11 secciones, con 125 contribuciones, en donde participaron 128 autores de más de 30 instituciones, y estuvo liderado este esfuerzo por la Universidad Autónoma de Campeche y el Colegio de la Frontera Sur. Posteriormente hubo un periodo entre el 2012 y el 2016 en donde se llevaron a cabo alrededor de 5 talleres para consultar a la sociedad, donde participaron los sectores productivos, social, privados, las instituciones académicas de investigación, para integrar la estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad de Campeche, la de Cuyocam. Este documento de instrumento de política pública está integrado por 6 ejes estratégicos, 23 líneas de acción y 94 acciones dirigidas hacia la conservación, la recuperación de ecosistemas, la recuperación de poblaciones de especies amenazadas, al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. El documento de la ECUSBIOCAM está elaborado con una visión hacia el año 2030, está alineado con las metas de Aichi, también se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, y lo que buscamos es que hacia el 2030 los campechanos utilicemos de una mejor manera los recursos naturales. Para el año 2017 se lleva a cabo ya el inicio de la implementación de la Estrategia de Biodiversidad de Campeche. Esto a través de un consejo técnico consultivo, el cual es un grupo colegiado en donde participa, es muy fuerte la participación de la sociedad civil, tiene la participación de los 3 niveles de gobierno, instituciones académicas, de investigación, el sector privado también juega un papel fundamental en este consejo. Y bueno, a partir de este año se logra su implementación en el 2017. El Consejo Técnico Consultivo de Campeche de Vida Silvestre funciona a través de 5 grupos técnicos operativos. Estos grupos se encargan de dar seguimiento a las líneas estratégicas de la Estrategia de Biodiversidad, y a la fecha se han tomado 84 acuerdos, se han presentado 50 proyectos, y el objetivo fundamental de la implementación de esta estrategia es lograr insertar el concepto de biodiversidad en los sectores productivos principales del estado de Campeche, como son la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo y el aprovechamiento forestal. También ya para el año 2018 se logra en la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático la creación de un programa institucional de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. A través de este programa institucional se logran coordinar las acciones de la Estrategia de Biodiversidad con las áreas operativas de la Secretaría de Medio Ambiente. Y de esta manera es que estamos articulando la implementación de este instrumento de política pública. Como ya lo mencionamos, es un instrumento que coadyuva para conservar los recursos naturales con una visión al 2030. Entre los principales logros en la conservación de la biodiversidad en el estado de Campeche, es importante destacar la implementación y manejo de las reservas estatales,
las cuales protegen más de 520 mil hectáreas de la selva maya. De igual manera, se está protegiendo más de 100 mil nidos de tortugas, así como la liberación de más de 7 millones de crías de tortugas al mar. Esto se debe gracias al Programa de Protección de la Tortuga Marina del Estado de Campeche, que a más de 43 años de haberse formado, es uno de los programas de conservación más exitosos de México. La educación y cultura ambiental es fundamental para la construcción de una sociedad informada y respetuosa con su medio ambiente. Por este motivo, nos hemos adherido a diferentes programas como el de Mares Limpios de la ONU. De igual manera, se han protegido más de 432 árboles de importancia histórica, paisajística o emblemática de nuestro estado. La cooperación internacional es importante para el fortalecimiento de capacidades. Para ello, destacamos la contribución de la Red de Gobiernos Subnacionales de la Biodiversidad y Cambio Climático, así como del Desarrollo Sostenible, en la implementación de una estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad del estado de Campeche. De igual manera, en el tema de prevención de amenazas a la diversidad biológica, Campeche cuenta con 6 programas de ordenamiento ecológico locales. Anualmente se implementa el Programa Estatal de Prevención y Protección de Incendios Forestales a través de brigadas rurales y se han realizado 3 campañas de reciclatrón para el acopio de residuos electrónicos de manejo especial. Para la mitigación y adaptación del cambio climático, destacan los esfuerzos de las declaratorias de Río Branco y pueblos indígenas en sus siglas GCF y Under Two Climate. En 2019, la CEMAVIC, en coordinación con la ONG Pantera, así como con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, promovió el establecimiento y reconocimiento legal del corredor biológico de jaguar Balambej para garantizar la conectividad biológica entre los jaguares del área de protección de flora y fauna Laguna de Términos con las reservas estatales Balamquín, Balamcú y la Reserva de la Biosfera Calakmul como un esfuerzo para la conservación del jaguar en Campeche, siendo el más grande a nivel nacional. El cambio climático nos plantea nuevos retos. Es por esto que se ha implementado el monitoreo sistemático de los cuerpos de agua de las reservas estatales para que nos sirvan como indicador de los efectos que se están generando a causa de estos cambios en la conservación y en la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Esto nos da la oportunidad de implementar estrategias como la instalación de bebederos artificiales para suministrar de este vital líquido a la fauna silvestre en estas épocas de estiaje. Es importante señalar el gran esfuerzo que se realiza por el Centro de Monitoreo de Biodiversidad para la detección de puntos de calor. Esto para facilitar las tareas de verificación, detección y combate de incendios forestales, aunado al monitoreo con imágenes satelitales en tiempo real, que nos permitan ver los cambios de cobertura en nuestro estado de Campeche. En Campeche, hoy más que nunca, estamos comprometidos con la conservación de la biodiversidad y nos estamos preparando para la adopción del nuevo marco mundial de protección a la biodiversidad rumbo a la COP15. Por ello, hacemos un llamado a los gobiernos subnacionales en México y en el mundo a que sumemos esfuerzos y levantemos nuestras voces para proteger y conservar el patrimonio natural en el planeta.